Esto es lo que viene para junio en las plataformas Claro Video, Amazon Prime y HBO Go. Estrenos pago por evento junio 2019. Para el 1 de junio estará disponible la película mexicana, Cofradía. Para el 15 de junio está disponible Capitán Marvel. Una guerrera extraterrestre de la civilización Kree se encuentra atrapada en medio de una batalla. Con la ayuda de Nick Fury trata de descubrir los secretos de su pasado mientras aprovecha sus poderes para terminar la guerra. Una alienígena enviada para estudiar el planeta Tierra bajo la identidad de un agente de seguridad americana. Sus poderes son de la fusión de su ADN humano con genes de la raza alienígena conocida como Kree. También este mismo día podrás disfrutar de la película Obsesión con Anne Hathaway. Para el 13 llega Como novio de pueblo con Regina Blandón y Ricardo Polanco. Para el 26 estará la película de Disney Dumbo. Al igual podrás adquirir el filme de comedia Dog Days. Para el 27 de junio podrás rentar o comprar No manches Frida parte 2. Un ex convicto intenta recuperar a su novia mientras entrena a un grupo de estudiantes de secundaria para competir en un torneo. Luego de recaudar más de 220 millones de pesos en cines mexicanos en el 2016, convirtiéndose en una de las producciones nacionales más taquilleras de todos los tiempos. Era cuestión de tiempo para que la dupla protagónica conformada por Omar Chaparro y Marta Higareda regresara nuevamente a la pantalla grande. Y por último, este 29 de junio estará disponible con la actuación de Penélope Cruz la cinta Todos lo saben. Y en los estrenos películas y series Claro Video para este mes de junio. Para el 1 de junio llega la película Siete psicópatas. Paranoia, con Sarah Rummer. La serie The Big C, temporada 4. Y la cinta Looper, Asesinos del Futuro. Para el 14 de junio estará disponible la serie mexicana Los Simuladores, temporada 2. Para el 22 llega Shark Talk Brasil, con su temporada 2. Y el 30 de junio está disponible en la plataforma Elementary, con la temporada 6. HBO Go. Estrenos de películas y series. Para el 8 de junio podrás disfrutar de la cinta de ficción Megalodón. Un tiburón prehistórico de 25 metros de longitud amenaza a los tripulantes de un submarino hundido en la fosa más profunda del Océano Pacífico y al grupo enviado para rescatarlos. Si no lo detienen, el tiburón causará estragos. Un grupo de investigadores se encuentra realizando una expedición como parte de un programa internacional de vigilancia submarina. Así, hacen el descubrimiento de sus vidas a la vez que corren un grave peligro. Después de que su sumergible fuese atacado por una gigantesca criatura que se creía extinta. El día 9 llega a la plataforma el filme Halloween, con Jamie Lee Curtis. Para el 10 llega la serie original de HBO, El Jardín de Bronce. Para el 17 se estrena la serie también original de HBO, Euphoria, con la actuación de la actriz y cantante estadounidense, Zendaya. Para el 22 de junio la cinta original de HBO, The Duet de Moody. Y para el 30 llega a la plataforma, La Casa con un Reloj en sus Paredes, con el actor Jack Black. Estrenos Amazon Prime en el mes de junio. Para el primer día de junio estará disponible la serie exclusiva de Amazon Prime, Los Jonas Brothers documental, Persiguiendo la Felicidad. Tras mucha expectativa, Amazon por fin ha estrenado el tráiler del documental Persiguiendo la Felicidad, sobre la vida y carrera musical de los Jonas Brothers. De acuerdo con la sinopsis oficial descrita en este primer adelanto, Perseguir la Felicidad es una historia de hermandad. Desde ser los humildes hijos de un pastor en Nueva Jersey hasta conseguir una fama meteórica,
El vínculo de los Jonas Brothers fue inquebrantable hasta que una ruptura sorprendente y dolorosa llegó a Joy. Al igual que la serie exclusiva también de Amazon Prime, Loudermilk. También estará en este mismo día la cinta de la novela gráfica del gran Leonidas, 300 la película, Erin Brockovich, con Julia Roberts. La serie documental, Itoshi Matsumoto, en su temporada 3. La cinta de ficción, Final Fantasy, The Spirit Within. La película, Machete con Danny Trejo. La película de ficción, Hancock con Will Smith. Y para el 2 de junio estará disponible el filme Robin Hood, con el ganador del Oscar Russell Crowe. Esto es lo que viene para junio en las plataformas Claro Video, Amazon Prime y HBO Go. No olvides ver los estrenos de Netflix de películas y series en este mismo canal. No olvides suscribirte.